no se compra, algún día la pagará. Profesor, buenas tardes. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Vamos todos cantando, cantando, cantando. ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo, cuéntame para no llorar, para no sufrir. Buenas tardes. ¿Acaso? Profesor, buenas tardes. El audio. Nuevos problemas, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Alex? Muy bien, Alex. Papi el breve, muy bien. ¿Se me escucha bien, chicos, o está un poco opaco? A ver, vamos. Muy bien. ¿Dónde está Azucena? ¿Está dónde está? Oye, ya no está, ¿no? Hola, ¿quién eres tú? Pero ahí dice María. Ah, te llaman los dos. Muy bien. Está bien, María Azucena, qué bonito. ¿Sí o no? Dos por uno. Claro. Yo tenía una compañera que se llamaba María Lorena Alfonso del Pilar Julieta. Cinco nombres. Así. De mi colegio, en serio, hace muchos años. Y antes, cuando la inscripción era de la universidad manual, ¿tú estuviste en la inscripción manual todavía, mi estimado? Claro. ¿Sí? Con ficha de matrícula. Virtual ya. Virtual ya, eso es para los incapacitados, aquellos que no saben cómo es una computadora. Antes, ¿qué hacías? Hacías tu cola, ¿no? Ibas a mediodía, salías a la medianoche con tu carpeta y te imprimían tu carnet. ¿No? En una mica, acá en Girón Arequipa. ¿No? Ahora qué hacen, van, se me pongo unas 5 minutos y ya está. Y se quejan todavía. He hecho cola, dice.
Ahora se paga en toda entidad, ¿no? Ahora se paga en el Interbank. Con una comisión de un sol 50. Mejor, pues, ¿no? Antes, por no pagar un sol 50, hacíamos cola. ¿Te das cuenta? Cuando esa cantidad de horas, pues, designarlo, ¿no? A cosas más productivas. Ahí está. Ponte una música de Zafiro Sensual. Allá. Ahí está. Muy bien. Ahí estamos. ¿Qué tal la música, muchachos? Saludos para ella. Oye, hay una placa que me está escribiendo. Estoy cansada. ¿En serio fue? De hecho, no hagas esto, de hecho. ¿Ah? Por eso. Y nada es eso. Y me dice, no me importa. Así todavía. Ya desbloqueé. Chicas obsesivas tóxicas. Saludos para la máxima B del penal de Yananía. Ahí estamos. ¿Qué tal esa música, muchachos? ¿Le gusta esa música? Es bonita, ¿no? Ya. Muy bien. Vamos a los problemas, chicos. Estamos ahí, ¿no? ¿Quieres escuchar? Muy bien. Ya. Vamos. Bueno, acá dice cronometría. Bueno, en sí el tema es. El tema es. ¿Ya? Es un tema. Bueno, no es un tema, ¿no? Pero puedes poner como repaso. Muy bien. Y lo vas a poner acá. Ahí está. Soy. ¿Está bien o no? Por si se descargan el video. Ahí está. Muy bien, chicos. Vamos a la uno, ¿ya? Vamos, dos más. Dos heladitas, ¿no? Bien helenas. Dos rubias. Muy bien, ahí está, ¿no? Dice, la edad de Andrea es el doble de la edad que tenía Sebastián cuando Andrea nació. Muy bien. Nos habla de edades. A ver, chicos. Vamos acá. Pasado. Presente, ahí está, y ponemos futuro. Listo. Me está diciendo, me está hablando acá de dos individuos. Me habla de Andrea, ahí está. Y hablamos de Sebastián. Mi estimado, hablando de Sebastián, ¿sabes algo de nuestro amigo Steve? Está incomunicado, no contesta, ¿sigue vivo, sabes? No, la legal. Profesor, ¿el material está en el grupo de WhatsApp? El material, ¿dónde está el material, mi estimado? En el grupo de WhatsApp, mi señorita. Muy bien. Vamos acá. Dice que la edad de Andrea es el doble de la edad que tenía Sebastián. La edad de Andrea es el doble de lo que tenía Sebastián. Si Sebastián tenía en el pasado X, Andrea tiene dos veces. ¿Han entendido hasta ahí, chicos? La edad de ella es el doble de lo que tenía Sebastián. ¿Has entendido? La edad actualmente de ella es el doble de lo que tenía Sebastián. ¿Sí? Sí, sí, profe. ¿Qué más? ¿Cuándo Andrea nació? O sea, me está diciendo que la edad de ella es el doble de lo que tenía Sebastián cuando Andrea nació. ¿Y cuando nació cuántos años tiene? Cero. Muy bien. Listo. Hasta ahí lo has planteado. Vamos acá. Tú sabes que en un cuadro de edades, ¿qué cosa me cumple? A ver, alguien que me diga. Hay dos cosas que cumplen en un cuadro de edades. Bueno, uno es que la suma en aspa tiene que ser lo mismo en todo momento. Y la siguiente condición, o la siguiente condición, es que la diferencia de edades siempre es constante. ¿Sí o no? Pero en este caso voy a aplicar lo siguiente, que la suma
obviamente es lo mismo. ¿Cuánto suma esta diagonal, chicos? Vamos acá. ¿Cuánto suma esto? 3. 3. Acá Yo también creo tiene que sumarme también lo mismo, pero acá tiene 0. ¿Cuánto se hace acá? 3x. 3x. Muy bien. Entonces, hasta ahí, obviamente. Hola, Edison, Laura. Muy bien. No sé dos más, me dice Edison. Muy bien. Bueno, dice acá. Que tenía Sebastián cuando Andrea nació. ¿Qué más te está diciendo? Cuando Andrea tenga el doble de su propia edad, cuando Andrea tenga el doble de su propiedad, vamos acá, cuando ella tenga en el futuro el doble de su propiedad, o sea, 4x, Sebastián tendrá ¿cuántos años? 30. O sea, a esta edad de Sebastián, ¿cuánto es? 30. Pero te quiero hacer una pregunta. La suma en aspa te dije que tiene que ser lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuánto suman estas dos? 7x. 7. Tiene que, esto 7. También tiene que sumarme 7. Pero 5x. Ya tienes 2. 5x. 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 Pero te dice que Sebastián tendrá ¿cuántos años? 30 años. O sea, esto va a ser 30. Eso es igual a 30. Por lo tanto, ¿cuánto vale x? 6, profesor. 6. ¿2 o 6? 6, profesor. 6. Muy bien. Si x es 6, dice lo siguiente. ¿Cuál es la edad de Andrea? Andrea, ¿cuántos años tiene actualmente? 12. Sabiendo que x vale 6, Andrea en la actualidad, acá, en esta actualidad, tiene 2 por 6. ¿Cuánto se hace? 12. 12 años. Listo, esa sería tu respuesta. ¿Ya? Sencillo, ¿no? Fácil, ¿no, chicos? ¿O está complicado? Está fácil, profesor. Fácil como ustedes lo ven. Muy bien, vamos a la pregunta 2. Te he puesto una variedad de preguntas, ¿ya? Una. Problema. Mix, como una especie de repaso, ¿ya? Fíjate acá en la 2. El ADOM está hablando de lo siguiente. Yo tengo el triple de la edad que tú tenías. Me está hablando de yo y me está hablando de tú. En el pasado, chicos, en el presente y en el futuro. Muy bien. Entonces me está diciendo lo siguiente. Yo tengo el triple de la edad que tú tenías. Si tú tenías X, ¿cuánto tengo yo? 3X. Yo tengo el triple de lo que tú tenías. ¿Ahí? Cuando yo tenía la edad que tú tienes. Bien, cuando te dice cuando yo tenía, ¿a qué tiempo apunta? Pasado. Pasado. Cuando yo tenía la edad que tú tienes. Cuando dice tú tienes, ¿a dónde? ¿Presente o futuro? Presente. 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 Ajá, muy bien. O sea, te está diciendo, yo tengo el triple de la edad que tú tenías. Cuando yo tenía pasado la edad que tú tienes. Significa que estas dos cantidades son iguales, ¿no? ¿Sí o no? ¿Son iguales o no? Sí, son iguales. Sí, profesor. Por eso te dice, cuando yo tenía la edad que tú tienes. Significa que son iguales. Muy bien. Tú sabes que la suma en aspa es lo mismo, ¿no? ¿Cuánto suma esta 2? 4x. ¿Cuánto tiene que sumarme esta 2? 4x. Lo mismo, ¿sí o no? Tiene que sumar lo mismo. Esta suma tiene que ser igual a esta suma. Ojo, esto tiene que sumar 4x con la condición de que sean iguales. Habla, ¿de qué cantidad? 2x en cada caso. Muy bien. Por eso te está diciendo, yo tengo el triple de la edad que tú tenías, ¿qué más? Cuando yo tenía la edad que tú tienes. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? Todo bien, profesor. Todo bien. Muy bien. Ya. ¿Qué más? Dice acá lo siguiente. Ya. Cuando yo tenga el triple de la edad que tenías hace 6 años, cuando yo tenga en el futuro el triple de la edad que tú tenías hace 6 años, ojo. Cuando yo tenga el triple de la edad que tenías, que tú tenías hace 6 años, cuando yo tenga, dice, el triple de qué, de la edad que tenías hace 6 años. ¿Cuántos años tienes actualmente? 12. Hace 6 años,
2x menos 6. Por eso te está diciendo, cuando yo tenga el triple de edad que tenías hace 6 años, ¿ya? Tú tendrás ¿cuántos años? 72. O sea, acá es 72. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Nada, ¿no? Muy bien. Acá vas a aplicar obviamente lo que todos sabemos. La suma en aspa tiene que ser lo mismo. Esta diagonal tiene que ser igual a la suma de esta diagonal. Vamos, sumamos. La primera diagonal, esta. 3x más 72 tiene que ser igual a ¿quién? A la suma de estas dos, que es 2x más ¿cuánto? Más todo esto, ¿no? Pero todo esto puedo operarlo, ¿no? 3 por 2x más 6, que para mí es 6x menos 18. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Ya, esta viene sumando, se hace 90. Es igual. Acá se hace 8x menos 3x, 5x. ¿Ya? Muy bien. Sacando quinta, ¿cuánto vale x? 18. 18. Ya. Muy bien. Has hallado x. ¿Qué es lo que te está pidiendo? ¿Qué es lo que te está pidiendo? Vamos. ¿Cuántos años tenía uno de ellos cuando el otro nació? Muy bien. Por ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer que yo tenga, por ejemplo, 20 años y tú tienes 15. Un ejemplo es esto. Yo tengo 20, tú tienes 15. ¿En cuántos años te llevo? 5 años. ¿Cuántos años tenía yo cuando tú naciste? 5 años. ¿En cuántos años soy tu mayor? En 5. Cinco. ¿En cuántos años por un menor? En 5. Entonces, ¿cuántos años tenía uno de ellos cuando nació el otro? ¿Qué me dices? Habría que saber cuánto es la diferencia de edades, ¿sí o no? ¿O me equivoco? ¿Sí o no? Entonces, fíjate acá. Yo tengo 3x y tú tienes 2x. Para saber cuántos años tenía uno de ellos cuando nació el otro, obviamente habría que saber la diferencia de edades. Por lo tanto, ¿tú 18, qué? Profesor. Cuando claro, la respuesta 18. Sale ¿cuánto? 18. 18. Claro. 18. Esa es la explicación. Ya, chicos, tengan mucho cuidado. Cuidado que me esté multiplicando, luego restando y toda la situación. Es analítico nada más, ¿ya? Muy bien. A nosotros, ¿qué sabemos de la noticia de vida? Nada. ¿Alguna novedad todavía? ¿Han visto la noticia o nada? Hoy pasó 2 terremotos. ¿Dónde? ¿Dónde, profesor? ¿Qué? ¿No sabes? ¿En Ayacucho? No, profesor. ¿Qué? ¿No te has dado cuenta? ¿Qué? ¿No sabes dónde han pasado los 2 temblores? ¿O 2 terremotos de más de 6 grados? A ver, averigua. A ver, nada, no sabes. ¿Nada? Muy bien. Vamos a poner que sea 1990. Ya, en Nueva Zelanda, ¿no, chicos? Ya han averiguado, ¿no? Ya. Te hago... ¿Qué pregunta? Pues, 1990. Obvio que no dice 1990. Voy a asumir que sea 1990. Si yo nací en el año de 1990, ¿qué año fue cuando tuve un año? Cuando cumplí un año. Vamos, respóndeme. Si yo nací... 1991. 91. ¿Sí o no? Si yo nací en el año de 1990, cuando cumplí un año, obviamente será 1990 más 1. Habría que sumar, ¿sí o no? A este año de nacimiento habría que sumar la edad. Yo te digo, si yo nací en el año de 1990, ¿qué año fue cuando tuve 2 años? 1992. Habría que sumar. Entonces, vamos a suponer que el año de nacimiento es X. Entonces, te digo, vamos acá, te digo lo siguiente. La diferencia entre el doble del año en que he cumplido 18 años. A ver, chicos, si actualmente, o mejor dicho, si yo nací en el año X, ¿en qué año habré cumplido 18 años? X más 18. En el año X más 18, ¿no? Ese es el año en que cumplí los 18 años porque yo nací en el año X. Pero me está diciendo, dice, si al doble del año en que cumplí los 18 años, ¿ya? Dice,
mejor dicho, la diferencia entre el doble del año en que cumplí 18 años, ¿con qué? Con el año en que cumplí los 2 años. Bien, ¿en qué año cumplí 2 años, chicos? Si yo nací en el X más 2. X más 2. Mira, te está diciendo, ¿eh?, la diferencia entre quiénes, entre el doble del año que cumplí los 18 años con el año que cumplí los 2 años. ¿Has entendido ese planteamiento? ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Habla. Te está diciendo, ¿eh?, la diferencia entre el doble del año que cumplí los 18 años con el año que cumplí los 2 años es igual a 12 años más del año en el cual me encuentro. O sea, dice que esta diferencia es igual a 12 años más en el año en el cual me encuentro. O sea, es mi año actual más 12, más 12 años. Muy bien, chicos, ¿han entendido ese planteamiento? A ver, confirmen. Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Todo bien? Sí, profesor. Ya, todo bien. Entonces, chicos, vamos acá. Creo que despejar esto es algo sencillo. Mira, fíjate acá. 2x por 2, o 2 por 2, 2 por x sale 2x. ¿Ya? 2x. ¿Más cuánto? 36. 36. Ya, ley de signos. ¿Menos quién? Menos. Menos. ¿Menos quién? Menos 2. Menos 2. Ya, muy bien. Acá viene la pregunta del millón. A ver, vamos, Azucena, ¿estás en línea? Repórtate. Sí, profesor. Azucena, ¿cuántos años tienes? 18, profesor. Ah, igual que yo. Wow. Ah, ya. Ay, qué es mi, no se lo cree. Ah, bueno, quizá tú tengas más, pero bueno. 18 años de experiencia. ¿Te das cuenta, no? Ya. Tiene 18 años. ¿Ya cumpliste años o todavía? Todavía, profesor. Ya, o sea, cumple 19 este año. Sí, profesor. Ya, te voy a hacer una pregunta. Fíjate, y todos quiero que piensen en esta cosa. Azucena en el año 2021 va a cumplir 19 años. ¿En qué año naciste, Azucena? 2002. Ya, mira, presten atención a lo que dice la señorita Azucena. La señorita Azucena, su año de nacimiento fue el año 2002, ¿ya? Bueno, ahora estamos 2021. Y su edad, sin embargo, este año va a ser 19 años. A ver, vamos a ver acá. Tienes los datos, año de nacimiento, 19 años, que va a ser este año. ¿Y qué es este 2021? Alguien que me conteste. Año actual. El año actual. Ya, escúchame. ¿Eh? Si tú analizas bien, acá te está diciendo año actual más 12, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Año actual más 12, ¿no? ¿Sí o no? Pero yo debo reemplazar este año actual. Piensa, si tú tienes año actual 2021, ¿de dónde crees que ha salido el 2021? Año de nacimiento más la edad. Claro, habría que sumar los 12, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Para que tú sepas el año actual, ¿qué tienes que hacer? A ver, dime. Año de nacimiento más edad. Claro, tienes que sumar año de nacimiento y la edad, ¿sí o no? ¿O me equivoco? ¿O estoy inventando algo? Sí, profesor. ¿Sí estoy inventando? No, profesor. ¿No, sí o no? No, ya. Ya. Ya, nuevamente te voy a volver a repetir. Si naciste en el año X, dice, ¿ah? La diferencia dice del año en que voy, del doble del año en que cumpliré 18 años con el año en que voy a cumplir los 2 años es igual a 12 años más el año en el cual estamos, o sea, el año actual. Bueno, este año actual, chicos, para mí es, el año actual es año de nacimiento, que es X más la edad. ¿O me equivoco? ¿Es eso o no es eso? Para este individuo, sí, su año de nacimiento, ¿quién es? X. Su edad es X. ¿Más cuánto? Más 2. ¿Han entendido? Dos. ¿Sí? Sí, ya, sí, 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 has entendido. Ya, fíjate, ¿ah? fíjate. Bueno, 2X menos X. 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 Y con este X que viene restando, se van. Esta se va. ¿Sí o no? ¿Se va o no se va? Sí, se va. Vamos acá. 36 menos 2. 34. Ya, menos este 12.
22. 22. ¿Es igual a quién? ¿Quién te queda acá? Aquella variable que te queda, porque el X se fue. ¿Quién es la E? La E. ¿Y qué cosa es E? Edad. Edad. Claro. ¿Y la edad cuánto es? 22. 22 años. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Bueno. Y dice, 20 años. Pero acá dice la pregunta. ¿Cuánto lugar? Hace dos años. 20 sería. Lo que he hallado en la edad actual, que es 22 años. Entonces la pregunta dice, hace dos años. 20. Hace dos años. ¿Cuántos años? 20 años. 20 años. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué te parece este problema? ¿Sí? ¿Complicado? Está complicado que más o menos. Y ya te voy mencionando que esto va a venir en tu examen, ¿ya? En tu examen en el mes de junio, julio, que cuando me llamen para formular las preguntas, te voy a poner esta pregunta. ¿Está bien o no? Por eso, requisito para que tenga las fijas es que el siguiente ciclo académico te siga matriculando aquí en la Academia SOE. Es requisito. Te vas a hacer todas las fijas. ¿Está bien o no? Ya. Se quedan callados. O sea, que se van a cambiar de academia. Donde te vea nada más, donde te vea. Me tumbo la cámara donde te vea. Muy bien. Ay, chicos, ¿algún comentario? ¿Nada? ¿O lo está viendo muy complicado? Chicos. Está bien, profe. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, está bien, profe. Ya, muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Profesor? Había un joven que estaba comentando último. ¿Está bien, joven? ¿Cómo te llamas? Nada. Ya, está bien. Ya, muy bien. ¿Alguna vez, por ejemplo, ustedes, cuando fueron con su crush, con el amor de su vida, cuando, por ejemplo, Edison con Azucena se van al Parque Sucre, ¿no? Ahí, a tomar su heladito, ¿no? Y la flaca le dice, ¿sabes qué, Edison? Porque te amo. A ver, creo que se oye mal el micro. Ah, porque está chocando, creo, la piel. ¿Ves? ¿Por qué no me avisa? Ah, estoy chocando, ¿sí o no? Debe ser porque estoy chocando, ¿no? Estoy acostumbrado a ese tipo de efectos. Ya, ahora, ¿estamos bien? Hola, hola. ¿Por qué no me avisan, chicos? Qué malos que son. Ah, pensé que... Pero igual, cuando algo está mal, debes... Ah, ya, muy bien. Estamos bien. Ya estamos bien, ¿no? Chirinos Coraima. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya. Te voy a poner el siguiente ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer que Azucena le diga a Edison, Laura, Edison, desde el primer momento en que vi lo que escribías, me enamoré de ti. Tienes unas letras bien bonitas que obviamente refleja todo lo que tú significas. ¿Te gusta la matemática como a mí? Quiero que me plantees ser algo más que amigos. No miramos qué hora es, simplemente por inducción puedo sacar lo que tú y yo sentimos. Operemos las cosas que tú y yo podemos llegar a hacer. Así, ¿no? Un montón. Le mete matemática. Le mete conjuntos, todo. Y bueno, después de eso, Edison le acepta a Azucena. ¿Ya? Se van allá. Y Azucena, bueno, como los varones somos muy atentos, no nos damos cuenta a veces de lo que pasa alrededor, ¿no? Cuando estás enamorado es así. Bueno, las chicas yo no sé cómo son. Pero los varones somos así. Cuando estamos enamorados, no importa nada lo que está, ¿no? Alrededor. Entonces sucede... Sucede que están sentados y Azucena, como está un poco incómoda, se ha dado cuenta que Edison está medio misio. Y las chicas dicen, ay, está misio, ya no es guapo, dice. Entonces, ¿qué sucede? Que Azucena le dice a Edison, ¿no? Oye, Edison, ¿qué? Dime, mi amor, dime. ¿Te has dado cuenta que esa campana de la catedral dio dos campanadas en dos segundos? ¿Te has dado cuenta de eso? Y Edison le dice, sí, sí me di cuenta, para que no quede mal.
O sea, Azucena se dio cuenta de que esa campana dio dos campanadas en 2 segundos. Sin embargo, Edison dice que escuchó, que efectivamente es así. Y Azucena le pregunta, Edison, si dos campanadas ha dado en 2 segundos, cinco campanadas, ¿en cuánto tiempo lo da? Coméntame. Vamos. Lo que se te venga. Pero no escribas. Enciende tu micrófono. 5 segundos. Claro, ahí estamos. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Quizás sale un segundo, ¿no? Que es imposible. Claro. Se dio cuenta que da dos campanadas en 2 segundos. 5 campanadas, profe, 5 segundos. Bueno, si te vendría así en el examen, ya no sería razonamiento matemático, ¿sí o no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, a ver, Azucena, ¿estás ahí en línea? Azucena, repórtate. Sí, profesor. Ya, imagínate que Edison te diga eso. ¿Sigues con él o terminas? Nada. O sea, que lo amas. Lo amas, ¿qué? Lo amas, o sea, imagínate que él te diga, ya mi amor, 2 segundos, 2 campanadas, 5 segundos, 5 campanadas. Si te responde así, Edison, ¿qué haces? ¿Sigues o lo terminas? No sabes, es que lo amas, te ha dado cuenta que lo amas. ¿Ya? Te ha dado cuenta. Bien, te voy a explicar algo, que no es así. Te voy a explicar acá en un pequeño caso, ¿ya? Por ejemplo. Te pongo 2 campanadas y te voy a poner 5 campanadas. ¿Está bien, Azucena? Tu enamorado Edison, mira, fíjate. Edison atiende. Edison Laura. Fíjate. Ay, ya nos han descubierto, dice. Son muy evidentes, chicos. Yo desde aquí siento el amor porque yo también soy así. Soy amoroso. Bien. Dime, 2 campanadas en cuánto tiempo? 2 segundos. ¿Estamos? ¿Queda claro? ¿Sí? Pero dice 5 campanadas. Vamos acá. Acá tiene 2 segundos. Acá tiene 2 segundos. Acá tiene 2 segundos. Y acá tiene 2 segundos. ¿Qué te parece? ¿Cuántas campanadas hay? 5. Sin embargo, ¿cuántos segundos demoró? 8. Y no es 5. Ahora, Azucena, que tú ya sabes cómo se hace. Supongo que vas a terminar con Edison, ¿sí o no? Mínimo, mínimo. Bien, vamos acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Campanadas. Para este caso vas a aplicar el famoso TIC. ¿En qué consiste? Vamos acá. Date cuenta, ¿cuántas campanadas tienes abajo? 5 campanadas. ¿Cuántos intervalos de tiempo tienes? 5 también o 1 menos. ¿Uno menos, sí o no? ¿O me equivoco? 1 menos. O sea, la cantidad de intervalos siempre va a ser una unidad menos que el número de campanadas. ¿Has entendido? Ya. Entonces, lo que vas a poner abajito son los datos que te va a dar el ejercicio. Aquí. ¿Ya? Son los datos. ¿Qué vas a poner al costado? Una unidad menos que la cantidad de campanadas. Porque tú sabes que la cantidad de intervalos es uno menos. ¿Has entendido? Ya. Para que entienda mejor, te voy a poner acá lo siguiente. Tiempo, intervalo, campanadas. Muy bien. Ese profe, mucha Azucena nomás. Ya, vamos a cambiar de nombre. A ver, ¿a quién le va? A Paola. Ya, Paola. Ahí está. Paola, lístate. Supongo que tiene micrófono. Vamos acá. Ya. Un reloj da 10 campanadas. Métete a la cabeza. 10 campanadas. Ahí está. 10 campanadas en 36 segundos. Pones acá 36 segundos. ¿Alguna duda, chicos, hasta ahí? 10 campanadas, ¿en cuánto tiempo? 36 segundos. Dice, ¿en qué tiempo X dará 20 campanadas? Ya, pero profe, si aquí es 36, aquí es el doble, ¿no? En tu sano juicio harías así, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Paola, dime. Paola, ¿estás ahí, Paola? ¿Qué tal, Paola? ¿Has entendido este planteamiento? 10 campanadas en 36 segundos. 20 campanadas en ¿cuánto tiempo? ¿Sí? 72. Claro. Eso es porque estás analizando de la misma forma que obviamente Azucena le ha preguntado a su enamorado. Pero sin embargo, no se hace así.
quiero que prestes atención, Paola. Fíjate. ¿Qué cosa te dije? Que el número de intervalos es una unidad menos que el número de campanadas. Te pregunto. Si acá hay 10 campanadas y tú sabes que el número de intervalos es una unidad menos que el número de campanadas, dime, si acá hay 10, ¿cuánto debo colocar acá? 9. Si acá es 20, ¿cuánto debo colocar acá? 19. Muy bien. Una vez que hayas llegado hasta ahí, ¿qué vas a hacer? Vas a multiplicar en aspa. Y se acabó. Ah. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto me dicen que sale? 76, ¿no? Ya, vamos a ver. Ya. Bueno, voy a ponerlo acá así, ¿ya? 9 por X. Acá está 9 por X. ¿Igual a cuánto? 36 segundos. Ya, por 19. Así lo pongo, completito. Ah, ya, profe, 9 con 9 se van. No es posible. Acá, obviamente, ¿cuánto sale? 1. Acá. 4. Ah, sí, te había salido bien. Paola, ¿cuánto me respondiste? 72. Pero no es 72. ¿Cuánto sale, muchachos? 70. ¿Ves? 76. ¿Te has dado cuenta que ese pequeño detalle puede que defina tu ingreso en el examen? Bueno, yo supongo que después de esto ya no te vas a equivocar, ¿sí o no? Paola, dime. Paola, ¿está bien? ¿Te ha quedado claro o tienes alguna duda? Sí, está claro. Está bien, así, chócala, chócala. Vamos. Ahí está, no alcanzo. Muy bien. ¿Estamos bien? Estamos bien. ¿Ya? Paola, ¿de qué colegio? Ah, Pirañita. Ah, ya. ¿Qué? No te hagas. Yo conozco a la chica de Mercedes. Uy, yo en mis... No, ah, no todas son iguales. No todas. Bueno, yo cuando estaba en la academia, cuando salí del colegio, tenía muchas fans de... Yo antes... Paola, te cuento. Yo antes era bien guapo, por ejemplo. ¿Ya? Así. Tenía fans de Fátima, de Mercedes... Es que yo soy de colegio Mariscal, ¿me entiendes? Y bueno, ahí la chica de Freiberg me fastidiaba, déjame en paz, me gustan mis chicas de allá, así, legal. ¿Te das cuenta, no? ¿Mariscal, de verdad? ¿Serio? Yo recién voy a estar aquí. Ah, recién, peor todavía, pero quinto, desde tercero ahí se malean, se chuzan, no sé. No. No te hagas, ¿eh? Nada. Ah, bueno, está bien, está bien, está bien. ¿Hay casos? Ya no hay casos, ¿no? Ayacucho se ha desarrollado bastante. ¿Hay? Pucha, ¿cómo no soy su profe? Lo agarraría látigos. Voy a su casa. En cole nadie hace, ¿no? En cole Mariscal somos macho alfa. ¿Qué vas a hacer algo? Somos bulleros, pero obviamente hacemos caso. ¿Siempre la M? Siempre la C. A la MC, ¿sí o no? Y el que diga que no, ahí está. Y somos mariscalinos. Y el que diga que no, ya sabes. Miércoles Mariscal, dice Jean-Pierre. Muy bien, Jean-Pierre. Ah, te llega. Ya. Nuevamente vamos al siguiente problema, ¿ya? Dice. Un reloj da M campanadas en N segundos. M campanadas. En N segundos. O sea, el tiempo es N segundos. ¿Te queda claro? ¿Sí? Paola, ¿te queda claro? Ya, está bien. Cuando vuelves a tu cole vas a aplicar todo esto. Ya. Dice, ¿cuántas campanadas dará en 2N segundos? Cuando me habla de 2N segundos, obviamente es tiempo. ¿Sí o no? Entonces, a ti te dice, ¿cuántas campanadas abajo de campanadas? Ya. A ver, chicos, comenten. ¿Me han entendido hasta ahí por qué le he puesto debajo de cada...? Muy bien, Chirinos Coraima, 2N-1. Miley Medina, 2M-1. Está bien. Claro, ¿qué es lo que se ha hecho acá? Tú sabes que el número de intervalos es una unidad menos. Menos 1. Habla. ¿Sí? Esto viene acá con M menos 1. Menos 1. X menos 1. Profe, ¿qué se hace ahí? En aspa. Aspa, claro. Vamos acá. N segundos por X menos 1. N segundos por X menos 1.
es igual a ¿quién? A 2n segundos por m menos 1. Ya. ¿Quiénes se van ahí? Al toque, coméntame. M, n con n. Segundos con segundos. O sea, acá te queda x menos 1, que es igual a 2m menos 2. ¿Estamos? Entonces, la pregunta para ti, ¿quién es? X, porque dice, ¿cuántas campanadas da en 2n segundos? Muy bien, este menos 1 pasa con más, por lo tanto, X, ¿cuánto me vale? 2m menos 2 más 1, menos 1. Esa es la cantidad de campanadas. Ahora, muchos se preguntan, profe, tú has puesto siempre la incógnita en este lado. ¿Puede que te pregunte también en este lado? Claro, no hay ningún problema. Puede que acá esté la incógnita, dependiendo del tipo de pregunta, ¿ya? Dependiendo. A ver, un ejemplo. Un ejemplo. Te va a decir, por ejemplo, tiempo, intervalo, campanadas. Dice, una campana en 2 segundos, a ver, vamos acá, en 2 segundos, da 2 campanadas. La pregunta es, 5 campanadas, ¿en cuánto tiempo? ¿Qué es lo que te he preguntado en antes? ¿Qué es esto de acá? Es lo mismo que te pregunto. Ahora, la incógnita ya no está acá, sino está en este lado, porque te está pidiendo el tiempo para 5 campanadas. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuánto vas a colocar acá? 1. ¿Y cuánto vas a colocar acá? 4. ¿Y a qué vas a hacer? Aspa. Por lo tanto, 8. 1 por xx es igual a ¿cuánto? 8 segundos. Y te has dado cuenta que sale lo mismo. ¿Sí o no? O sea, pero acá ya no vas a quitarle uno. Bueno, tú solo vas a quitar uno siempre a las campanadas para el número de intervalos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Te queda claro? Eso faltaba... Claro. Muy bien. Eso obviamente faltaba resolver el día que hicimos relojes, ¿no? Muy bien. Vamos a la pregunta 7. La 7. ¿Qué dice la 7? Muy bien. A ver, ¿alguien que sea de Mariscal? Ahí, repórtense. ¿No hay nadie de Mariscal? Del mejor colegio de Ayacucho. El mejor colegio del mundo, Mariscal Cáceres. ¿Quién? ¿Quién está ahí? Repórtate. A ver, ¿alguien de Mariscal? ¿Alguien de Mariscal? Elba. Elba, ¿estás ahí? Elba, ¿estás ahí? Nah, no está. Elba, ¿estás ahí? No me escucha, creo. A ver. ¿Aló? Este es un mensaje de Claro. Si desea, deje su mensaje en la casilla de voz. Tururú. Hola, Elba. ¿Qué tal? Elba. ¿Qué promo eres? ¿Cómo que eso no se dice? ¿Ves? ¿De qué salón eres, Elba? Al toque. ¿Qué promo? ¿Quinto B, quinto A, quinto Z? Karen también. ¿Cuál? Quinto E, del mejor colegio de Ayacucho. ¿Sí o no? Claro. Ah, de Andahuaylas. Bueno, estaba hablando de Mariscal Cáceres de Ayacucho. ¿Conoces el colegio Mariscal Cáceres de Ayacucho? ¿Conoces? ¿Bacán, sí o no? Ese más grande de Ayacucho. ¿Qué? No me hables. Me lastimaste. Ya fuiste.
Ya, me detectan algo. Reporten su cuenta, por favor, muchachos. ¿Quién te ha dicho? ¿Tu enamorado? Tu enamorado. Tu enamorado. Así es. Nos tienen envidia lo de Mariscal. No le hagas caso. Muy bien. Muy bien, Elba. Muy bien, Elba. Está bien. ¿Eres de Anahuayla, Elba? Bueno. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Has escuchado o no? Estás ahí con tu... ¿Qué dice? Mariscal Cáceres. Qué hermoso. ¿Te das cuenta? Saludos para todos los chicos de Mariscal. Ya. ¿Qué? ¿No sé cantar? Mariscal Cáceres, glorioso soldado. Tan, 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 tan. Listo. Vamos, seguimos. Puro floro. Vamos acá. Bueno, dice lo siguiente. A veces Elba está que me maletea, ¿ves? Supongo que las chicas de Mariscal son iguales que acá, ¿no? Es lo mismo. Ya, dice, un reloj da tantas campanadas en cada hora como la marca que ora en ese instante, como la hora que marca en ese instante. ¿Qué más? Si para marcar las 4 horas demora 9 segundos, ¿cuánto demora, dice, para marcar las 11 horas? A ver, ¿cómo lo hacemos? A ver, chicos, ¿qué me está diciendo? Vamos. Dice lo siguiente. Dice, un reloj marca, ¿no? Tantas campanadas como la hora que marca. O sea, tantas campanadas como la hora que marca. ¿Qué significa? Que si son las 5, tocará 5 campanadas. Por eso dice, toca tantas campanadas como la hora que marca. ¿Ya? Mis oídos. Gracias, Lewis. Por eso dice, ¿no? Tantas campanadas como la hora que marca. Ojo, si te digo, 10 campanadas, ¿qué hora marca? Vamos, coméntame. 10 campanadas, ¿qué hora marca, chicos? La 10. La 10, claro. Por eso dice, tantas campanadas como la hora que marca. ¿Ya? ¿Me has entendido eso? Ya. Entonces, dice lo siguiente. Bueno, si un reloj da tantas campanadas como la hora que marca en ese instante, dice, para marcar las cuatro horas, chicos, para que sean las 4 horas, se supone que ha dado ¿cuántas campanadas? 4. Y ha demorado 9 segundos. Ah, ya. Muy bien. La pregunta es, ¿cuánto demora? Ajá, ahora sí, ¿ves? Tu incógnita está en este lado. Cuando dice cuánto demora, te está pidiendo el tiempo. Para que marque las 11 horas. Dime, para que marque las 11 horas, ¿cuántas campanadas ha dado? 11. 11. ¿11, sí o no? Claro. Por eso te está diciendo que toca tantas campanadas como la hora que marca. ¿Ya? ¿Has entendido? Ya. Vamos a hacerlo de frente. ¿Cuánto debo colocar acá? Al toque. 3. 3. ¿Tú sabes qué? Menos 1, ¿sí o no? Vamos acá. 3. Menos 1. ¿Cuánto? 3. ¿Y acá? 10. Ya, listo. ¿Qué hacen luego? Lo multiplicas en aspa, ¿sí o no? En aspa, haciéndolo... Bueno, en aspa, ¿cuánto sale? 3 veces X igual a 9 segundos. ¿Por cuánto? Por 10. Listo. Entonces, ¿quiénes se van ahí? Tercia 1, tercia 3. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? 30. Ya, muy bien. Este tema es lo que te faltaba, pues, ¿no? Pues me decían, profe, ¿cuándo acabamos este tema? Ahí está, ya estamos acabando este tema. No está complicado, ¿no? Está sencillo como... ¿Ya? Ahí estamos, chicos. ¿Quién más es de Mariscal? Al toque. Nada. ¿Quién? Yo no. Yo tampoco. Ah, tú tampoco. Yo peor. Ah, yo peor. ¿De qué colegio son? A ver, comenten de qué colegio son, chicos. Andrés Avelino Cáceres.
Ah, ¿dónde queda? De la selva su gente. Allá. ¿Y dónde queda exactamente? A ver, cuéntame. Ah, por ahí. Por ahí queda, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, menos mal que no era de colegio, de la gran unidad, sino ya tuviese colgado ya. ¿Dónde queda? Por ahí. Oye, ¿tú sabes lo que nos hacían cuando respondíamos mal en el colegio Mariscal? Pucha, olvídate. Ahí no había Facebook, no había nada. ¿Qué te decían? Ven acá. No, yo no fui. Ven acá. Levanta tu mano. Ya. Si gritas, te aumento. ¡Pum! Con ese palo de jefe, de soldado. Con eso. Pobre de ti que hagas algo malo. Ven acá. Profesor, yo venía el instructor, ¿no? Del cuartel. Uy, no, no hay que le voy a contar a mi mamá, no hay que mi papá ese, nada. Iba a tu colegio con palta, tu papá mismo te decía, Emigelante, látigo. ¿Sí o no? Bueno, ahora ustedes son llorones, pero no. Hay algo, están grabando ya. Están grabando ya ustedes, muchachos. Bueno, llorones. ¿Cómo ha cambiado la situación? En vivo todavía. Miren ese abusivo, miren ese abusivo. Mal lo había sido, mal. ¿Qué te decía en mis tiempos? Ven acá. Te llevaba ahí al patio. ¿Qué cosa te decía? Ya, allá, pegaloncito eres. Te has peleado con tu amigo. Tiene fuerza. Sí, profe, tengo fuerza. Mira, ¿sabes qué? Mira, ¿ves estas piedras que tienes acá? Sí, profe. Ya, tu castigo. Llévalo hasta allá. Pucha, llevaba de acá al estadio, cargando. ¡Ah! Lo dejabas ahí. Y venía de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cansado? Tú levantas la cabeza. No, profe. Ahora devuelve. Tenías que devolver. O sea, es bien castigado. Ahora ustedes, nada. Bueno, realidades distintas. Ahorita, ahora van con su colita, su peinadita, ¿no? Aunque ya, ya están desapareciendo ya, con aretes, tipo toro acá. Ya, muy bien, seguimos. Dice lo siguiente, un hombre cercó un jardín en forma rectangular y usó 40 estacas. Chicos, ¿cuántas estacas son? 40, ¿ya? Número de estacas. 40. Listo. Muy bien, hay 40 estacas. Dice que, bueno, puso 14 por cada de los lados, por cada uno de los lados más largos. O sea, acá puso 14 y acá puso 14. ¿Cuántos puso en total, chicos? ¿O cuántos puso en la parte más larga? 28. 28. O sea, este 40 voy a quitar 28 para ver cuánto falta. ¿Cuánto falta, chicos? 12, ¿sí o no? 12, ¿sí o no? 12, muy bien. Entonces, significa que esos 12 debo distribuirlo en aquí. Pero hay que tener en cuenta, estos 14 que ha puesto en cada lado, ¿me entiendes? Lo habrá puesto así, fíjate. 1, 2, 3, puntos suspensivos. Allá. Puntos suspensivos. ¿Ya? 14 lo ha puesto ahí. Y de acá también lo ha puesto 14. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. ¿Cuántos ha puesto? 28. ¿Cuánto falta? Falta 12, ¿sí o no? ¿Y esos 12 dónde tienes que colocar? En los dos lados, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Ya, profe, 12, déjate de cosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Estamos? Acá también, profe, 6. Ya, listo. La pregunta es, ¿cuántos puso en uno de sus lados? Si acá ha puesto 28, ¿cuánto ha puesto en los lados más cortos? Eso dice, ¿no? Y, y supuestamente, mira, ¿cuántas estacas puso en cada lado más corto? Supuestamente, el alumno, mira, yo lo he dibujado así, pero date cuenta,
14, 14, 28, acá tiene que poner 6 y 6. Pero no es 6, ¿sabes por qué? Lo que tú has puesto acá son los 6 que quedaban, ¿sí o no? ¿O me equivoco? De color rojito. Ya, acá también vas a colocar 6. ¿Estamos? Pero lamentablemente no ha puesto 6 acá. Lo ha puesto 8. Por lo tanto, ¿la respuesta es 6 o es 8? 8. 8. Listo, esa sería tu respuesta. ¿Ya? Así pues, muchachos, del Colegio Mariscal Cáceres, ¿no? El mejor colegio de Ayacucho. Bueno, yo usé todavía el uniforme pantalón, ¿qué color era eso? ¿Plomo? ¿Ya? Con camisita blanca y con chompa. Bueno, de ahí vinieron los cachacos, ¿no? Color cartón les ha puesto, ¿no? Con sombrerito. Fue lo más ridículo que he visto de mi colegio. ¿Qué has usado eso? Y allá. Bueno, sucede que, bueno, usábamos esa camisita blanca, pantalón plomo, chompita rojito, bacán, tu camisa bien planchadito. Las chicas con su moño blanco, su cinta blanco, bacán. Bueno, que a veces se sacaba la corbata, que es el mismo color de la camisa, y lo usaban como correa, ¿no? Bueno. Así, ¿no? Y a partir de ese momento en que Mariscal saca su uniforme, todos los demás colegios también empiezan a sacar. Mariscal empezó. Ya, entonces, situaciones. Ahora ya, pues, ¿no? ¿Cuál, mi estimada Allison? 8, como profesor, no entiendo. Ya, mira. ¿Cuánto has puesto en ambos lados? 28. ¿Sí o no? 14, 14, 28. ¿Cuánto te falta? Tú me pones acá, me faltan 12. Ah, bueno, acá me dice me faltan 12, ¿sí o no? Pero aparentemente, esos 12 vas a colocar 6 acá y 6 acá. Supuestamente, tu respuesta sería 6, pero sin embargo no es 6. ¿Por qué? Porque tú cuando cercas este lado, ya pones uno al principio y uno al final. Acá también principio y final. Lo que vas a hacer es que a estos que ya están puestos, vas a obviamente ponerle 6. 6 acá y 6 allá. Pero la pregunta no es cuántos más, o sea, cuántos colocas, ¿no? O sea, cuántos, ¿cómo te puedo decir? La pregunta no dice cuántos de los que queda estás colocando, sino cuántos se coloca en total en uno de sus lados. Bueno, están los 6 que estás particionando del 12, 6, 6. Además, están los 2 que ya estaban puestos cuando pusiste los 14 en cada lado. ¿Ya? Entonces, por eso. Supuestamente tu respuesta es 6, pero no es 6. Tienes que sumarle lo que ya estaba puesto, que es, obviamente, 2 unidades más. 8. ¿Ya? Muy bien. Listo. ¿Qué dice? Uniforme color cartón hay en todas las ciudades. La pregunta es ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque antes habían colegios militares, ¿ya? Colegios emblemáticos que han sido formados bajo una ideología educativa, ¿ya? Entonces, ¿por qué justamente hay eso? Bueno, en caso de Mariscal era esa situación, ¿no? Era como un colegio militar, donde antes te castigaban. No te castigaban, sino era una forma de vivir el estudio. Por eso, si tú vas a preguntar, los grandes catedráticos de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, los profesores de antaño que hoy en día son doctores, te van a decir que la mayoría son del Colegio Mariscal Cáceres. Y son personas formadas de manera correcta, muchachos. Sus hijos de esos señores estudian en el mismo colegio Mariscal, porque aman su colegio. ¿Te das cuenta? Yo tengo un cachorro abajo de la isla. ¿Sí? Es así, muchachos. ¿Tú vas a poner un cachorro? Claro, obviamente. Mm.
Más bien, yo cuando, de acá a 2 años, cuando tenga plata, voy a comprar el colegio Mariscal. Te voy comentando. Muy bien. Ya, muy bien, muchachos. Así es, muchachos. El colegio Mariscal tiene su historia. Bacán. A veces, por gente, y te soy franco, hay gente que hace quedar mal al colegio. ¿Sí o no? Sí, pero lamentablemente dije un poco de todo, ¿no? Ya, muy bien. Dice lo siguiente, en la pregunta 9, se tiene un alambre de 10 metros de longitud, se quiere obtener trozos de 2 metros de cada uno, ¿cuántos se obtendrán y cuántos cortes se harán? Muy bien, chicos. Nadie le ganaba a nadie. Hasta habían campeonatos, chicos, esa vez antes del Facebook, antes de todas esas cosas, la diversión era única. Partido de fútbol en los colegios, el estadio Ciudad de Cumaná se llenaba, un montón, todo el colegio iba con San Ramón Mecha, bien. Sí, era lo máximo, era. No, yo era santo, pues, mi estimado. Ya, entonces así, pues, muchachos, tiene su historia, ¿no? Ya. Así, pues, muchachos, ¿quiénes son más? ¿Quiénes también son de Mariscal? ¿O quiénes son de San Ramón? Nadie, niegan a su colegio. Así son, pues, ustedes. Como niegas a tu ex, así lo niegas al colegio. ¿No? Las mujeres son las que niegan. Edison nomás es el único que acepta. Bueno, dice lo siguiente, chicos. Se tiene un alambre, dice, de 10 metros de longitud. Obviamente son 10 metros. ¿Ya? Y te está diciendo que se quiere hacer trozo de 2 metros. O sea, cada pedacito que sea 2 metros. Muy bien. La pregunta es, bueno, acá también dos puntos suspensivos. ¿Cuántos cortes se hace? Puntos suspensivos. Ya. Cinco. Muy bien. Te voy a explicar algo, señorita. ¿Su nombre cuál es? Maylí. Ya, Maylí. Te voy a explicar algo. ¿Ya? Bueno. Ya te dije que aparentemente es como lo ves. Pero ten mucho cuidado. Porque si fuese tan sencillo como de repente están algunos intentando responder, ya no habría lógica en que esté enseñándote estas cositas, ¿no? Pero está bien, es bueno que te equivoques aquí, pero en el examen no, ¿ya? Bien, te voy a decir lo siguiente. Número de cortes es igual, métete a la cabeza, a la longitud total dividido con longitud unitaria, todo esto menos 1. Anda, profe. No te creo, ya. No me crees, por ejemplo. Esto mismo lo voy a resolver. Esto mismo. Ojo, tenga en cuenta que estoy hablando de una figura abierta. ¿Y cómo es una figura abierta? Obviamente, aquella figura que tiene inicio y tiene final. ¿Ya? Eso es. ¿Cuánto mide? Dice todo. Todo mide 10. Ahí está. Porque en el examen te va a venir obviamente así, ¿no? Pero tú tienes que analizar de tal caso que estés seguro de lo que estás haciendo. Bueno, esto mide 10. ¿Cuánto vale cada pedacito? 2. 1, 2, 3, 4. Ya. Muy bien, esto vale 2. Esto vale 2. Bueno, esta vez lo estoy haciendo así pasito a pasito. ¿Ya? 2. La pregunta es, ¿cuántos cortes ha dado? Mira. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Cuántos cortes ha dado? 4. Pero tú pregúntate cuántos cortes ha dado y cuántos trozos hay. 5. Entonces, también métete a la cabeza esto, que el número de cortes o el número de trozos, vamos acá, es igual al número de cortes. Dime, ¿cuántos trozos tienes? 5, ¿sí? ¿Y cuántos cortes? Entonces, va a ser el número de cortes más 1. ¿Sí o no? Todo esto en una figura abierta, chicos. Entonces, sabiendo lo que te he mencionado, solución.
Bien. Me di el tiempo de explicarte este caso, ¿ya? Te pide cuántos cortes, fácil, pues. Número de cortes, ¿a qué es igual? Longitud total, ¿a quién llamamos longitud total? Vamos, respóndeme. ¿A quién llamamos longitud total? A 10 metros. ¿Longitud unitaria es de cuánto en cuánto? 2 metros. Todo esto menos 1. ¿Cuánto te sale? 4. ¿Sí o no? Pero en la pregunta te dice cuántos cortes se ha dado y cuántos trozos son. Para que sepa la cantidad de trozos que se hace, número de cortes más 1. ¿Está bien? Listo. Entonces, la respuesta, por lo tanto, sale 4 y 5. ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está la clave, chicos? ¿No hay clave? ¿Cómo que no hay clave? La A. La A. Muy bien. Entonces queda claro, ¿ya? Queda claro. Muy bien. Chicos, estamos bien, ¿ya? Vamos a la pregunta 10. En la 10 dice, un sastre para cortar una cinta de tela de 20 metros de largo cobra 10 dólares por cada corte que hace. Si cada corte lo hace cada 4 metros, ¿cuánto cobrará por toda la cinta? Muy bien, a ver, chicos, ¿cómo lo hacen esta pregunta? Dice que por cada corte cobra, dice, 10 dólares, ¿no? 10. Bueno, algo sencillo, ¿no, chicos? Bueno. ¿Cuánto mide toda la cinta? ¿Cuánto mide toda la cinta? 20, ¿sí o no? Pero tú quieres trocitos, pedacitos de cuánto. A ver, lee. A ver, 4. Claro. Entonces te vas a dar cuenta que toda la cinta, ahora sí necesito tu ayuda. ¿Cuánto mide toda la cinta? 20. ¿20 qué? Metros. Muy bien. ¿Y quieres pedacitos de cuánto? 4. Entonces, por cada corte te dice que cobra 10 dólares. ¿Yo sé cuántos cortes hace? No. Entonces digo, número de cortes, ya te dije cómo se hace, ¿eh? Ya te comenté. Habla. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? Longitud total, que es 20. Longitud unitaria, ahí está, todo esto menos 1. ¿Cuánto sale? 4. O sea, ¿cuántos cortes ha dado? Y te dice que por cada corte dice que cobra 10 dólares. Por lo tanto, ¿cuánto? 40. 40. Claro, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué te está diciendo? ¿Cuánto cobra? ¿Quién, yo? ¿Quién, yo? Yo. ¿Cuánto cobra por toda la cinta? 40. Jaja, sea así la vez. Muy bien, ahí está, chicos, fácil, ¿no? Así es, pues, muchachos, aquellos que no saben nada de... Es más, ustedes han estudiado el año pasado a distancia. ¿Qué tal? ¿Cómo fue su clase a distancia? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció su clase de colegio a distancia, chicos? ¿Qué? ¿Fatal? Pero dicen que ninguno de ustedes podía repetir. ¿Mm? ¿Qué? ¿Ha repetido? No creo, ¿ah? Anda, ¿sí? Obligación. Obligación, por obligación. Muy bien. ¿Por qué no le dices a tu profe que agarre la cámara y que haga como estamos haciendo? ¿Ah? ¿No quiere? Nada. ¿Qué te dice? Págame. Anda, así nomás. O sea, no chambeaban. Ah, la mich, está complicado. Y este año va a ser igual, dice. Había negocio para hacer tareas. ¿Que había negocio para que hagan tarea? ¿Por qué? Uno nomás hacía y lo demás. Ah, la mich, está fregado. Bueno, ahora estás aquí, pero. Ya, pero.
una forma distinta, ¿no? Sería bueno que cada profe así, ¿no? Implemente su aula. Y ellos ganan bien, ¿ah? ¿Eh? O sea, para la pandemia, digo, a lo que los demás no han ganado nada, por lo menos ellos han tenido sueldo, ¿no? Y compras una pizarra de 360 soles, compras dos 320. De esto, me implemento, dicto a todos mis alumnos, pongo ahí mi computadora, pongo mi Meet, mi palante, hablo con ustedes. ¿Sí o no? ¿Qué más quieren? Así. Sin embargo, solamente cumplen con su Meet y toda la situación. Bueno, espero que mejore esas cosas. Por el bien de ustedes también. ¿No? Bueno. Dice en la 11. El ancho de un terreno rectangular mide 60. Muy bien. ¿Cuánto mide el ancho? 60. 60. Bueno, 60 metros. Muy bien. ¿Listo? ¿Qué más? Si en todo el perímetro se colocan 56 postes cada 5 metros, o sea que acá pones un poste, pones el siguiente poste, pones el siguiente poste cada 5 metros. En todo su perímetro vas a hacer eso, ¿ya? La pregunta dice, ahí en la medida de largo de terreno. ¿Cuánto es el largo? Muy bien. Para este caso, nuevamente te voy a explicar dos cosas. Mira. Cuando te habla de postes, te está hablando de estacas. Y no hemos hecho estacas. Y te lo voy a poner acá. Que el número de estacas es igual. Longitud total sobre longitud unitario más 1. Pero ten en cuenta que esto se hace en una figura abierta. ¿Y cómo es una figura abierta? Cuando tiene inicio y tiene final, como en este caso. Pero en este caso no es una figura abierta. A esto se le llama figura cerrada. Y te lo voy a poner acá. Figura cerrada. ¿Y cómo se hace en una figura cerrada? Fácil. El número de estacas es igual. Anótalo esto ya. Anótalo. Longitud total sobre longitud unitaria. Profe, y quitas, ya no ya. Aumentas, ya no ya. Solamente es la división. Solamente la división. ¿Ya? Solamente la división. ¿Y cómo es una figura cerrada? Por ejemplo, cuando tú tienes un triángulo, un rectángulo, un cuadrado, un rectángulo, un pentágono, un círculo, puntos suspensivos. Entonces dime, pero profe, acá te está hablando de estacas y acá de postes. Cuando te habla de estacas, te está hablando también de árboles. Y también cuando te habla de estacas, te está hablando de postes. Puede que te hable de rosita, de plantitas, normal. Todo lo que se planta es estaca. ¿Está bien, chicos? ¿Queda claro? ¿Sí? Cuidado, acá tienes una siguiente fórmula que es cuando es figura abierta. Profe, ¿cómo se hace el número de cortes cuando es cerrado? No te dije, ¿no? ¿Se nota en este lado? ¿Se nota? Sí, ¿no? Te comento que el número de... Ya, acá ya. Te comento que el número de cortes en una figura cerrada... Ya sabes cómo es una figura cerrada, ¿no? Solamente consiste en una división, longitud total sobre longitud unitaria. Anda, profe, es lo mismo. Sí, es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Esto con esto es lo mismo, figura cerrada. ¿Está bien, chicos? Ya. Muy bien, entonces también anota esto. Puede que te ven en el examen. ¿Ya? Muy bien. Ya, chicos, pero voy a enfocarme acá. ¿Te has dado cuenta que acá te estoy hablando de una figura abierta, ¿no? ¿Sí o no? Que obviamente este era el tema que faltaba. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Pero dime, ¿esta figura qué figura es? ¿Abierta o cerrada? Cerrada. Entonces, ¿qué? Entonces voy a aplicar esta de acá, ¿no? Ya, muy bien. Ya, quiero que me digan, ¿cuántos postes se han colocado en total? A ver, lee el problema. ¿Cuántos postes se han colocado en total? Ya, entonces el número de postes es 56, ¿no? Igual. Ya, ese es el número de postes que es 56. A la longitud total voy a tomar en cuenta todo, a toda esta medida.
Entonces, pero profe, yo no sé cuánto vale el largo que sea L. Entonces, la longitud total es para mí 60 más 60, 120 más 12L. Ah, ¿estamos, chicos? ¿Ha entendido esto de longitud total? ¿Sí? Sí, ¿no? Ya, 120 más 12L. Y abajo, la longitud unitaria de la poste en poste. 5. Mitad, 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 si tú deseas. O también si deseas, esto va multiplicando, ¿no? ¿Cuánto sale? A ver, vamos. 50, 5 por 6, 30. 280. 280. 280 igual a 120 más 2L. 120 va restando, se hace 160. ¿Sí o no? Ya, 160. ¿Ya cuánto vale L al toque? 80. Más. A ver, ¿cuánto le sale largo? Muy bien. Los problemas que van a quedar pendientes, quiero que lo resuelvas, ¿sí? Porque hasta aquí he hecho el tema que faltaba. ¿Sí? ¿Está bien, chicos? El tema que faltaba. Bueno, seguimos todavía. Ahí estamos, ¿ya? En el siguiente problema, chicos, vamos acá. La flaca manda una... Amor, ¿qué haces? Vergüenza de hombre. Ya, muy bien. Sí, ese, chicos, igual. 9, 9, 9 puntos suspensivos. 9. Profe, en la clase hemos hecho cuando era con 5, pero yo quiero hacerlo con 4. ¿Por qué? Porque la pregunta dice así. ¿Y a qué te está pidiendo en esta pregunta? A ver, lee. Chicos. Suma de las cifras del resultado. Ah, suma de cifras del resultado. Me responda ahí, ¿cuánto es 94 por 94? Al toque, todos. 94 por 94. Todos me participan. ¿Cuánto sale? 1000. 8000. 8800. Ya. Ya, yo te voy a enseñar cómo se hace. Acá tienes que analizar con el caso más sencillo, análisis inductivo, de lo más pequeño. ¿Cuál es el caso más simple que 9, 9, 9, 9, 9, 4? A ver, dime. El caso más sencillo, que tenga esa misma condición, pero que sea lo más sencillo. Vamos, ¿cuál es? 94 al cuadrado. Este tema hemos hecho, chicos, no está repasando. Siguiente caso es... esta. Siguiente caso es... esta. Profe, ¿cómo se hace cada uno de ellos? Te voy a enseñar cómo se hace cada uno de ellos. El análisis inductivo consiste... en que tú analices tres casos como mínimo con la condición de que tú halles el patrón de solución. Dice, si la misma solución cumple para todos ellos, significa que para eso también tiene que cumplir, para el caso general. Entonces, eso hemos hecho la semana pasada, o hace 2 semanas. Tienes que volver el video y ver este tema, ¿ya? Muy bien. Tienes entonces los casos sencillos para que me generalices. ¿Cómo se hace cada uno de estos? Sin embargo, en los ejercicios que hemos hecho, yo te puse con 5, 9, 9, 9, 5, ¿no? Esta vez con 4. Profe, ¿cuánto falta para que sea 100? 6. ¿Cuánto falta para que sea 1000? 6. ¿Cuánto falta para que sea 10.000? 6. Fíjate este procedimiento de solución. Escúchame. Este procedimiento, fíjate, y nunca te olvides. 94 menos 6, 88. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, ¿qué haces? Este 6 lo elevas al cuadrado. ¿Cuánto se hace? 36. ¿Les ha salido así?
Sí, les ha salido así. Nuevamente, 9, 9, 4 menos 6, porque yo tengo que quitarle. Sale 9, 8, 8. Estamos. Ya está la mitad de la multiplicación. 6 al cuadrado, ¿cuánto sale? 36. Pero como dice que la mitad, tiene que haber también 3 dígitos. ¿Cuánto aumento? 0. ¿Estamos? Lo estoy multiplicando. Vamos acá. 9, 9, 9, 4, menos 6. Sale 9, 9. Vamos. 9,994 menos 6. 9,988. Ya está la mitad, falta la mitad. 6 al cuadrado, ¿cuánto sale? 36. 36. Y aumenta 2 ceros. Entonces, esa es la forma para que tú multipliques este tipo de casos. ¿En qué caso voy a aplicar esto? En los números cercanos a 10, a 100, a 1000, a 10,000. ¿Ya? Números cercanos. Que por lo general que sean de 90 para arriba. ¿Está bien? Muy bien. ¿Y cómo se hace cuando es antes? Ya tienes que multiplicar. Pero en el examen te tiene que dar algo establecido, que tú puedes hacerlo, como es este caso. ¿Ya? No hace falta que te memorices. Muy bien, has llegado hasta ahí. Tienen los resultados. Esta, mira, si te has dado cuenta, esta con esta se parece, esta con esta también, esta con esta también. Sin embargo, las respuestas salen estas. Lo que yo quiero analizar es, ¿qué cosa me está pidiendo, chicos? Vamos acá, coméntame. Entonces, yo tengo que analizar no la respuesta, sino la suma de cifras. Entonces, respóndeme, ¿cuánto es la suma de cifras en este caso? ¿Cuánto es la suma de cifras? 25. Ya. Te voy a poner el siguiente punto. ¿Cuánto sale acá? 16. ¿Sí o no? Más 9, 25. Si te has dado cuenta, cuando tú sumes abajo también va a haber el mismo 25, ¿sí o no? Pero sin embargo va a haber un 9. 25 más 9. Si te has dado cuenta abajo también habrá el mismo 25. Más 2 veces 9. O sea, una forma de poner acá una... O sea, yo tengo que acomodarlo convenientemente y tengo que analizar cómo está hecho. ¿Eh? No es que yo voy a poner más. Quiero que te des cuenta. Si te has dado cuenta acá... Tiene 8836, 8836, o sea, 8836, es constante. Entonces, sin embargo, es 25. Yo tengo que formarlo más o menos así, ¿no? Si acá va a tener 25, que todos tengan 25. Y es mi profe, voy a ponerlo así. Fíjate, atiende, 9 por 0 más 20. ¿Por qué 9? ¿Por qué 9, profe? ¿Por qué 9? ¿Por qué se te viene a la cabeza 9? ¿Por qué no puedes ponerlo 0 o 8, por ejemplo? Porque tú te vas a dar cuenta que en el siguiente caso hay 9. Vas a sumar este 9 más este 25, que es 9 por 1 más 25. Salud. Vamos acá. Sin embargo, acá vas a poner estos dos 9, que es 9 por 2 más todo este 25. ¿Estás sumando sus cifras, sí o no? ¿O me equivoco? ¿Sí? ¿Te has dado cuenta? Sí, te has dado cuenta. Entonces, cuando tú me resuelvas todo esto, sale un número muy extenso, cosa que me es imposible calcular. Pero si yo quiero, por ejemplo, la suma de sus cifras, la suma, seguramente la suma tiene un 9 por algo más 25. ¿Por qué 9 por algo más 25? Porque todos tienen 9 por algo más 25. ¿Sí o no? ¿Estamos o no? Mira, si tú tienes dos cifras, vas a poner 0 menos 2. Si tú tienes tres cifras, vas a colocar 1 menos 2. Si tú tienes cuatro cifras, ¿cuánto colocas? 2. ¿Menos 2, sí o no? ¿Sí? ¿Qué pasa si tú tienes 20 cifras? 18. Entonces, ¿te has dado cuenta que mediante soluciones simples estoy generalizando algo general? En eso consiste el análisis inductivo, que tú analices casos sencillos para que me generalices. ¿Ciento? 88. A ver, 9 por 8, 72. Lleva 7.
9 por 1, 9 más 7, 16 más 25. ¿Estamos o no estamos, chicos? ¿Estamos? 187. Muy bien. Cuando tú resuelvas esto, te sale 100. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué te parece este problema? Chicos, este problema hemos hecho en clase. ¿Te has olvidado? ¿Ves? Te has olvidado. ¿Sí o no? ¿O no has estado repasando? Muy bien. A ver, ¿me permites un momentito? Me han mandado un mensaje. Ah, a ver. Muy bien. Muy bien. A ver, le voy a mandar una foto. Ah, ahí está. No, no es. Muy bien, ahí está. Muy fiel estoy. Así estoy, pues, mi estimado. Muy bien, chicos. No, es otra situación. Chicos, ¿qué te pareció? ¿Qué les pareció este problema? ¿Sí? Práctico, ¿no? Sencillo. Nos vamos donde empezamos para que haya más espacio. Mi estimado, nos vamos donde empezamos. Muy bien, vamos acá. Chicos, los chicos más inteligentes del mundo. Ahí no está, se fue. Ya, muy bien. Ya, muy bien. ¿Estás ahí, Maylí Medina? Jules, Yanina, nada, no están. No están. Se han ido. Se han ido, ¿no? ¿Dónde se han ido? ¿Dónde se han ido? Por ahí. Ya. ¿Qué van a cocinar? A ver, cuéntame, ¿qué van a cocinar? Dice, si se fueron a la cocina. Chicos. Ya. Vamos a ver el siguiente ejercicio, que consiste en conteo de figuras. ¿Ya? Conteo de figuras. Ya. Bueno, cuadrado. Conteo de figuras. Muy bien. Lo voy a hacer acá, ¿ya? Claro. Muy bien. Ahí está, ya se unió. Vamos a ver acá. Ah, no, no va a alcanzar. ¿Qué haces para que te devuelvas fiel? Uy, está complicado, depende, pues. ¿No puedes? Eso está, pues, en los genes, muchachos. Pero si tú eres el infiel, ¿cómo has cambiado? ¿Qué? ¿Cómo he cambiado? Yo siempre he sido fiel. ¿Qué van a pensar los chicos? Chicos, dice, yo parezco infiel. ¿Qué opina? Tú eres fiel, profe. ¿Ves? Soy fiel, ¿te ves? ¿Estás fiel? ¿Sí o no? Demasiado. ¿Quieres ser como yo o no? A todas. ¿Recuerdan cuando llegó ese audio? Hola, Luis. Las chicas mal pensadas. Una amiga no. ¿Y qué me dicen? Una amiga no te habla así, dice. ¿Cómo me habla una amiga? A la bom. ¿Sí o no, muchachos? ¿Usted le conocen al profesor Steve? No sé nada de su vida, me está preocupando. ¿Sabes algo de Steve? Nada, ¿no? No, en serio, porque está un poco preocupado por el canal ese. Voy a enseñar acá como una especie de teoría cómo se cuentan cuadrados. Por ejemplo, en dos tipos de figuras, ¿ya? A ver, te voy a enseñar acá, ¿ya? Bueno, yo sé que no está, pero siempre es bueno que sepas, porque uno nunca sabe lo que te van a preguntar en el examen de admisión. Y es mejor que estés preparado
porque a última hora no creo que te estés complicando. ¿Ya? Ya saben que el siguiente ciclo, cuando acabemos, chicos, tienen que volver a matricularse aquí, ¿ya? Si tú, yo te digo ya, hacia la competencia te van a estafar, te estoy avisando. ¿Ya? De ahí va a estar llorando, ¿no? Sabiendo ya. Te van a ilusionar, te van a decir, ya, nos han dado permiso. Es falso. Tienes que escucharlo de la boca del presidente para que sepas que es verdad o es falso. Y además se vienen las elecciones. Y además sabes que se vienen, ¿no?, muchas cosas también. Ya. Como sea, obviamente, el número de cuadrados en cada caso. En el primer caso, la misma cantidad. Y en el segundo caso, cuando tienes figuras sea distinto, o cantidades distintas. Teniendo en cuenta de que todos son cuadraditos. Bueno, para el primer caso, te voy a enseñar algo. Bueno, esto ya lo conoces. Profe, numeras. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esto me recuerda cuando enseñaba razonamiento lógico todavía. Uy, hace muchos años. El número de cuadrados que puedes contar acá simplemente es n por n más 1, 2 veces n más 1, dividido con 6. ¿Ya? Entonces, así se cuenta en este caso la cantidad de cuadrados. Pero ¿cómo se cuenta aquí? Bueno, te pongo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Muy bien. ¿Cómo se cuenta? Ahí ya no vas a aplicar esto. Y no, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Simplemente vas a tomar en cuenta los números extremos. A ver, ¿cómo es esto? ¿Quiénes son los extremos? 3 y 5. Entonces, me multiplicas ambos. ¿Y cómo se hace? Se hace así. Escúchame, ¿eh? Número de cuadrados. ¿5 por cuánto? 3. ¿Has entendido? Y vas a sumar quitando una unidad cada uno. 4 por cuánto? 2. Más, siguiente, quítale 1. 3 por cuánto? 1. Entonces, chicos, basta que uno de ellos llegue a 1, ya se acabó. ¿Me entiendes? ¿Has entendido? Sí, muy bien. Claro. Profe, ¿y esto de acá puede cumplir acá? Por supuesto. Mira, ¿qué es lo que vas a hacer? Multiplica los cantos. 3 por 3, ¿cuánto se hace? 3 al cuadrado. Más. O en todo caso lo pones así. 3 por cuánto? 3. Disminuyes. 2 por cuánto? 2. ¿Más cuánto? 1 por 1. Y esto sería 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Por eso es que la fórmula que aplicarse es esta de acá. Suma de cuadrados. ¿Qué te parece? ¿No? Entonces, puedes aplicar, o sea, en una forma regular, perfecta, esta fórmula, ¿no? Y cuando no lo es, puedes aplicar, obviamente, la multiplicación de los cantos y va disminuyendo hasta que llegue la unidad. También eso es válido por esto, no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Y cuánto te sale acá? 9, 10, ¿cuánto? 14, ¿no? Muy bien, ya. Entonces, esto está sencillo. ¿Cuánto sale acá? ¿Qué número de problema es? ¿Qué problema es esto, chicos? La 13. 13, muy bien. Ya está. Acá sale 14. 14. Acá. 5. 5, claro. De uno en uno y el todo, ¿no? Profe, ¿yo puedo contar uno en uno? También. ¿Y cuánto hay acá? 1. ¿Cuánto sale? 20. Número de cuadrados. ¿Cuántos cuadrados hay? 20. ¿Ya? Así es. Antes se enseñaba razonamiento lógico, pues, ¿no? El año 2007, 8, 2008. El 2008 enseñaba razonamiento lógico. Todo lo que son figuritas, todo eso, pues, muchachos, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es así. ¿Qué tal? ¿Han entendido? Sí, ¿no? Ya. Voy a hacer la... voy a hacer la pregunta número 15, ¿ya? 15. A ver, chicos, porque la 14 supongo que pueden hacer todos ustedes. 15. La 14 se repite, ¿sí o no? Igual algunos han fallado.
15. Todos los fieles han fallado. Raíz cuadrada, o raíz cuadrada, raíz A, dice, ¿no? Mari. Por eso tú paras fallando. Ajá. Es igual a más 3. Anda, profe, ¿y eso? Ya. Ya fuiste, pues, profe. Esa pregunta de ahí. Te digo, antes el razonamiento lógico se llevaba como un solo curso, porque anteriormente, ¿sabes cuántas preguntas venía de razonamiento? En total te venía 40 preguntas. ¿Ya? 40 preguntas. Y por esas 40 preguntas tenía que saber, obviamente, todos los razonamientos, ¿no? Razonamiento matemático, planteo, edad, reloj, toitito, ¿no? Y a eso adicional el conteo de figuras, trazos eulerianos, conteo por inducción, orden de información, o sea, muchas cosas, ¿no? O sea, ya, montón. ¿Sabes cuántos temas hacíamos en razonamiento matemático? Hacíamos un promedio de 35 a 40 temas en un solo ciclo. En comparación con los demás cursos, o sea, te venían más cosas, ¿no? Y es más, algunos temas se partían en dos, como análisis combinatorio 1, análisis combinatorio 2, probabilidades 1, probabilidades 2, lógica 1, lógica 2, lógica de clases, es un montón de temas. ¿Ya? Entonces, a modo de, en antes cuando estaba revisando, justo me llama acá, ¿no? Dije, mi estimado, ¿tienes clase hoy día? ¿Te has olvidado? Ah, sí, tenía clase. Dije, ¿qué voy a ponerles a los chicos? Material nuevo. Y como se han dado cuenta, les he puesto problemas nuevos. ¿Sí o no? Y uno de los problemas nuevos es esta de acá. Que obviamente, en el siguiente ciclo, que todavía, obviamente, cuando acabe este ciclo, no va a acabar todavía la preparación, que posiblemente venga un ciclo repaso, mi estimado, o nuevo. Si admisión es en mayo, repaso. Repaso, pero si el examen es en julio, otro ciclo. Con nuevos problemas, ¿no? Con nuevos problemas, chicos. ¿Qué me dice ahí? 19. Ya. Muy bien. Mira, tú tienes que sacarle raíz a Mari para que salga a más 3. Profe, ¿cómo se hace eso? Ya, te voy a explicar. Mira, este tipo de problemas pertenece a qué tema. Alguien que me diga, ¿qué tema es esto? Con exactitud, ¿qué tema es? Nada. Ya, muy bien. Steve era tu profe. ¿Sabes algo de Steve? Porque estoy que le mando mensajes por Messenger y no contesta. Estoy que le timbro y no me contesta. No, de verdad, está muy preocupante. Ya. Muy bien. Chicos, ¿alguien sabe qué tema es? Vamos acá. Nada. O sea, lo están resolviendo por resolver porque no saben ni siquiera qué tema es. Bueno. Esto de acá correspondía al tema de criptoaritmético, ¿no? Que obviamente ahora se le ha adicionado a cuatro operaciones matemáticas, ¿no? Ya, sí hay, pero ya no ya como tema independiente. O sea, en el prospecto de admisión no te ponen criptoaritmético, solo te ponen cuatro operaciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí se hacía este caso. Un montón, ¿no? Te ponían multiplicaciones, te ponían divisiones, te ponían adición, un montón de casos. Y posiblemente para el siguiente seminario te voy a poner así problemas de este tipo. ¿Ya? Muy bien, vamos acá. ¿Qué es lo que haces? Si esto fuese cuadrado, pasa la igualdad elevando al cuadrado. Si esto fuese cúbico, pasa y elevas al cubo. Muy bien. Entonces, como dice raíz A, obviamente, esto lo ponemos así, Mari. ¿Ya? ¿Quién será Mari? Bueno, el numeral, obviamente, ahí está, que va a ser igual a A más 3 elevado a la A. Muy bien. Profe, ¿y de ahí qué hago? Tienes que tantearme. Así, claro. Cuando A vale 1, cuando A vale 2. Ojo, acá te voy a poner un color especial. Si este es A, este es A. O sea, ¿qué significa? Que tienen que ser los mismos valores, ¿ya? Y este también sería A. A ver, yo te voy a poner el siguiente caso. Vamos a suponer que A sea 1. Escúchame, ¿eh? Si A es 1,
tienes que sumarlo con cuánto. A ver, vamos acá. A ver, te voy a poner varios casos, ¿ya? A ver. Cuando es a más 3 elevado a la u, ya. Para que, esto lo estoy haciendo para que pienses. Porque sí, yo sé cuánto sale. Ya, muy bien. O sea, te está diciendo que si este a fuese 1, tú vas a elevar a la 1. Pero ¿qué me dice? Que tú tienes que hacer que todo esto sea un número de ¿cuántas cifras? 4 cifras. ¿Con qué condición? De que si este es a, este es a. O sea, significa uno que sean 4 cifras y que el segundo elemento sea 1. Cosa que esto no puede funcionar. La primera no es. La segunda, supongamos que este a vale 2. Esto se hace a la 2. 3 más 2, 5 al cuadrado, no va a ser de 4 cifras. Tampoco. O sea, no da ni esta, ni esta. No da ninguna de estas. Vamos acá. Supongamos que sea 3. 6. Y acá se hace cubo. Yo te pregunto, si tú sabes que esto se hace 6, 6 al cubo, 216, no son de 4 cifras, ¿no? No son. Y ahora sí, quiero que me ayude desde tu casa. Vamos a suponer que esto se hace 4. ¿Cuánto se hace acá? 4. Y quiero que me digas, ¿cuánto es 7 a la cuarta? Vamos, respóndeme. ¿Cuánto es 7 a la cuarta? ¿Cuánto, niña? 2.401. La pregunta es, ¿este último caso que tú, que todos están viendo, cumple con la misma condición, sí o no? Habla, ¿cumple o no cumple? Fíjate, Mari igual a más 3 elevado a la, ¿sí o no? ¿Sí o no, chicos? Sí, cumple. Ajá. Pero en el examen, profe, voy a estar tanteando así. Creo que es obvio que cuando tú pongas 1 no va a cumplir, tampoco 2, 3 posiblemente, 216. Y la única que se te viene a la cabeza es cuando es 4, ¿no? Que posiblemente, y es muy probable que esa sea la clave, y obviamente hemos comprobado que sí lo es. Entonces, ahí está. Ahí está. Que obviamente esto es lo mismo que esto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, ¿cuánto vale A? Oye, ¿qué te está pidiendo? ¿A? ¿Qué es lo que le está pidiendo? La suma, ¿no? ¿Quién? Voy a ver mejor yo mismo, ¿ya? Porque ustedes a veces me mienten. Son muy mentirosos acá, no sé por qué. ¿Quién les habrá contagiado eso? Ah, o sea que ya es acostumbrado. Ah, acostumbrado es, ya sabía, ya. Ya, muy bien. Te está pidiendo esto. Y obviamente esto es esto, ¿sí o no? Porque fíjate, todo. Te está pidiendo 2 más 4 más 0 más 1. ¿Cuánto sale? 7. 7. Esa es la respuesta. Ya, chicos, ahí está. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Todo complicado o solamente es para que pienses? Este tipo de preguntas son así. Cuestión de que sepas qué es lo que debes proceder y tu análisis nada más. ¿Ya? Muy bien, chicos. Uno más. Ya. Muy bien, uno más. A ver, chicos, ¿qué me dicen? A ver, coméntenme. Ya. Voy a hacer una preguntita, ¿ya? Pregunta número 20. ¿Está bien? ¿La 20 está bien, chicos? ¿Qué opinan la 20? La 20, ya. 20, 20, 20. No se olviden que luego tienen anatomía, ¿no? ¿Sí? Anatomía. Muy bien. Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué saben? ¿Va a llover hoy día? ¿Cómo está el cielo ahí escuchando? No va a llover. ¿Está nublado? Ah, va a llover, pucha. Muy bien. Te voy a poner acá un ómnibus. Ahí está mi ómnibus. Ah, ahí está.
Te pongo el siguiente ómnibus. Ahí está. Bueno, a la chica no le gusta, ¿no? Ellas quieren ir en taxi. Si su enamorado tiene moto, tiene que ir con moto. ¿Sí o no? Todas las chicas son así, interesadas, malas. Cuando viene tu novio con bicicleta, te palteas. Mi amor, estoy apurada. Por favor, vamos. Ya. Un ómnibus que va de un punto A, aquí está, de un punto A, a otro punto B. Escúchame. En uno de sus viajes cobró un total de 228 soles, cuyo precio único de pasaje es 6 soles. Y yo te pregunto, chicos, todos me tienen y todos me participan. Supongamos que soy chofer de combi y la tóxica sabe que el pasaje está a 2 soles, ¿ya? Sin embargo, a mi casa volví con 200 soles. ¿Cuántos pasajeros lleve? 100. 100, obvio. ¿Qué operación has hecho? ¿Lo has multiplicado o lo has dividido? Nuevamente te digo, a mi casa llegué con 200 soles sabiendo que el pasaje único está a 2 soles. ¿Cuántos pasajeros lleve? 100, obvio. ¿Qué has hecho? Lo has dividido. Entonces, para que yo saque el número de pasajeros, simplemente debo dividir la cantidad de plata con el pasaje. Por ejemplo, ya te dije, si yo hubiese llegado con 200 soles y sé que el pasaje está a 2, ¿cuántos pasajeros he llevado? 100. Pero en este ejercicio no me habla ni de 200 ni de 100. ¿Qué te está diciendo? Que ella dice, llegué con 228 soles, o sea, obtuve 228 soles, cuyo pasaje único es 6 soles. Esta división me da el total de pasajeros. Vamos, ¿cuántos pasajeros? 38. 38. Muy bien. 38. ¿No? Muy bien. ¿Qué más me está diciendo? Cualquiera que sea el punto donde el pasajero sube o viaje del ómnibus, cada vez que bajó un pasajero, ¿subieron cuántos? 3 más. Si el ómnibus llegó a B con 27 pasajeros, vamos acá, 27 pasajeros. ¿Ya? Se desea saber el número de pasajeros que lleve el ómnibus al salir de A. Muy bien, acá viene el punto. ¿Has entendido que la cantidad de pasajeros es de 38, no? ¿Sí o no? ¿Has entendido eso? La división me da. Yo te hago una consulta, a ver. Supongamos, como ya te dije, ¿no? He llevado 100 pasajeros, sin embargo, al paradero llegué con 80. ¿Por qué? A ver, supongamos, o sea, estoy manejando, justo estoy llegando ya donde la tóxica, y me dice, amor, ¿cuántos pasajeros has llevado? 100, le digo. Sin embargo, cuando llego, solamente cuenta 80. ¿Por qué? Se han bajado 20. ¿Se han bajado? ¿Lógico o no? Se han bajado. Entonces, dime, si en total he llevado 38 pasajeros en total, sin embargo, llegué con 27 a B. ¿Qué significa? ¿Cuántos se bajaron? 11. Se bajan 11. Y acá viene el punto. Si bajan 11 y tú sabes que por cada uno que baja suben 3, ¿cuántos suben? 33. Ya, muy bien. Y sin embargo, a la tóxica le digo, amor, ¿sabes qué? He llevado 100 pasajeros, ¿ya? 100. Pero sin embargo, en el camino ha subido 99. ¿Con cuánto salí? Nuevamente. He llevado 100 en total. ¿Ya? He llevado 100. Así le digo a la tóxica. Tóxica, ven acá. He llevado 100 pasajeros. ¿Ya? O sea, en total. Sin embargo, en el camino ha subido 99. Y ese uno que queda, ¿qué pasó con ese uno? ¿Ha subido o estaba ya desde el inicio? Ya estaba, ¿sí o no? Ya, claro, es así. Ya estaba, pues, ¿no? Desde el principio. Nuevamente te digo, he llevado 100 pasajeros. Sin embargo, en el camino han subido 80. ¿Con cuánto salí del paradero? 20. Entonces, ahí está tu pregunta. Fíjate, tu pregunta dice, ¿con cuánto salió de A? Fácil.
¿Cuántos pasajeros se ha llevado? 38. ¿Cuántos han subido en el camino? 33. Significa que hay 5 que no han subido. Esos 5 son los que han salido de A. Respuesta final. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, eso sería el seminario del día de hoy. ¿Ya? Espero que hayan entendido. ¿Agua? ¿Que no, ¿nada? ¿No has entendido? Está fácil. Muy bien. Entonces, chicos, conmigo sería hasta aquí, ¿ya? Bueno, mañana tenemos clase. Mañana tenemos clase. Prepárense el siguiente tema, que es probabilidades. Ahí está. Muy bien. Claro, dependiendo. Muy bien. Listo, chicos. Cuídense mucho. Chao, Yameli. Chao, Maylisa. Chao, Son Goku. Chao, Jacqueline de la Cruz. Chao, chao, Marco Ángel. Chao, Katy. Muy bien. Chao, chao. Cuídense. Buenas noches. Más no son de felicidad. Dile que pensando en mí lloraste. Dile que la última vez que te hizo el amor en tu mente se escuchó mi nombre. Ya sobre el sofá he puesto tu ropa. Dile que se te hizo tarde que estuviste conmigo. Pregunta que su amor le roba. Dile que toda la noche se quede en mi alma.